Gaur gobernu kontseiluak emakume eta gizonen berdintasunerako 7. plana onetsi du. Hain zuzen ere, euskal erakundeek emakume eta gizonen berdintasunean aurrera egin alizateko onartu den ibilbide horri berria da. El Consejo de Gobierno ha aprobado también hoy el 7º plan para la igualdad de mujeres y hombres. Es la nueva hoja de ruta aprobada para que las instituciones vascas puedan avanzar en el ámbito, en el camino de la igualdad entre mujeres y hombres. A ese efecto, y para explicar los contenidos del plan, comparece con nosotros hoy la directora de Emakunde, Izaskun Laendaida. Naiduzunean. Edarto. Eskerrik asko, Koreka sailburua. Bueno, egun on guztioi, guretzako gaur egun garrantzitsua da. Gaur Jaurlaritzak emakume eta gizonen berdintasunerako 7. plana onartu du, sailburuak aipatu dauen bezala. Honek erakusten du Jaurlaritzaren helburu estrategikoen artean emakume eta gizonen berdintasuna dagoela, eta horretarako onartu da lan tresna eraginkorra. Gure administrazio guztientzat gida izango da, aipatu dan bezala. Bueno, horre banatu zaizue berdintasunaren planaren laburpen bat, dokumentua bere osotasunean ere gure webgunean zintzilikatuta dago, beraz orduzue informazio guztia, baina bueno, saiatuko gara laburpentzu hori jarraitzen. Bueno, plan honetan zehazten dira herri honek berdintasuna lortzeko bere buruari esartzen dizkion helburuak, erronkak. Nondik eta bereziki nora nahi dugun zehazten da bertan. Ibilbide horri bat da, aipatu dan bezala, gure herriko administrazio guztientzat, Jaurlaritzarentzat, Foru Aldundientzat eta udalentzat. Honela, esan daiteke plan honek herri bezala bide bat markatzen digula berdintasuna lortzeko, bide bateratu bat, koordinatu bat. Helburu berdinak esartzen ditu administrazio guztientzat, eta ondoren administrazio bakoitzaren esku uzten da bere eskumenen arabera helburu bakoitzeko zein ekintza burutu eta zein baliabidekin. Zentzu honetan, esan beharra dago, orain arteko 6 planek gauzatze maila eta garapen praktiko handia izan dutela. Haien eraginez, Jaurlaritzako sail bakoitzak berdintasun plan bat dauka, Foru Aldundi bakoitzak bere berdintasun plana dauka, eta gure herriko ia 120 udalek berdintasun plan bat dute. Akzio plan guzti hauek helburu berdinetara begira egiten dira, eta horrela eginda aurrekoetan ere eta gaur onartu den planaren gidaritzarekin ere. Bueno, administrazio guztiek berdintasunean helburu berdinak izateak herri ezberdinetan egindako ekintzen inpaktua biderkatzeaz gain, beste ondorio garrantzitsu bat dauka, eta da euskal berdintasun politikei buruz berba egin dezakegula. Administrazio bakoitzak bere plana garatzen badu ere, denak gaudelako gaur onartzen dugun berdintasun planak zehaztutako helburuei begira. Denek dugulako helmuga bera. Con el 7º plan para la igualdad de mujeres y hombres aprobado hoy, contamos con un nuevo plan rector que señala los objetivos generales de intervención que el Gobierno y sus departamentos, las diputaciones forales y los ayuntamientos de nuestra comunidad han de seguir de forma conjunta y coordinada a través de sus propios planes de acción. Contar con un plan como el que hoy se ha aprobado nos permite hablar de políticas de igualdad de país, porque gracias a este plan todas las administraciones vascas coinciden en los objetivos a lograr en materia de igualdad. Es un instrumento que lo que nos permite es remar al mismo tiempo y en la misma dirección, y es un instrumento además que muestra que conseguir la igualdad es un reto de este Gobierno y de este país. El plan busca fundamentalmente impulsar el cambio social, tanto por lo que se refiere a las estructuras y procedimientos de la propia administración pública, como lo relacionado con los valores de la ciudadanía. Y en este sentido propone la intervención en 4 ámbitos de trabajo. Uno de ellos es el buen gobierno,
cuya programación supone una mirada hacia dentro de las instituciones como organizaciones referentes que somos, y por otro lado hay tres grandes ejes de intervención: el empoderamiento de las mujeres, la transformación de las economías y de la organización social para garantizar los derechos, y el tercero, vidas libres de violencia contra las mujeres. En total, se presenta, como han podido comprobar, una agenda que para los cuatro ámbitos de intervención que he mencionado despliega un total de 13 programas, 37 objetivos estratégicos y 150 objetivos operativos. Para contribuir al primero de los ámbitos, al de buen gobierno, el séptimo plan establece un conjunto de 15 objetivos que están organizados en 5 programas. Uno, el de compromiso político, para el impulso de los recursos más estratégicos para la igualdad, como son la normativa, la planificación y los recursos económicos y personales. Segundo, la capacitación para la igualdad, porque para que todo el personal de las administraciones públicas, incluido el político, tenga los conocimientos suficientes para incorporar la perspectiva de género en su intervención. Tercero, el enfoque de género en los procedimientos de trabajo, para que los procesos y los procedimientos administrativos incluyan ese enfoque de género al que hacía referencia. El cuarto, coordinación y colaboración, para que la igualdad se aborde de una manera transversal en todos los niveles y las áreas de la administración pública. Y quinto, participación e incidencia, para que la voz de la ciudadanía, especialmente de las mujeres, esté presente en el diseño de las políticas públicas. Emakumeen alduntzeari dagokionez, planak bera egiten du Beijingeko adierazpenean esandakoa, hau da, emakumeen alduntzerik gabe ez dagoela berdintasunik. Horregatik, emakumeak alduntzeko bi programa ezartzen ditu: emakumeen alduntze pertsonalari eta kolektiboari laguntzea, emakumeen eta feminismoaren ekarpenak baloratuz, emakumeen autonomia, autoestimua eta genero kontzientzia landuz eta euren osasuna eta baliabideak hobetuz, eta emakumeen alduntze sozialari eta politikoari laguntzea, emakumeen parte hartzea sustatuz, eremu eta gune guztietan, eta erabaki eta zuzendaritza eremuetan euren presentzia eta eragina bultzatuz. En cuanto al eje denominado Transformar las economías y la organización social para garantizar los derechos, contempla tres programas relacionados con la transformación social, la economía y los cuidados. Se trata de un eje que es imprescindible y que ha recogido numerosas aportaciones por parte del movimiento de mujeres de nuestro país, sobre todo para aquellos objetivos que están relacionados con impulsar la igualdad desde el ámbito o desde el sistema educativo, con visibilizar los trabajos de cuidados y redistribuir su provisión, implicando a las instituciones, con disminuir la feminización de la pobreza, crear mejores empleos y reducir la brecha salarial de género, entre otros, y compartiendo el objetivo de la 11ª legislatura de crear más y mejor empleo y que ese más y mejor empleo incluya a las mujeres. Y en cuanto al último eje, denominado Vidas libres de violencia contra las mujeres, recoge la agenda política para garantizar a las mujeres y a las niñas vidas libres de violencia, y está compuesto por tres programas dirigidos a avanzar en la sensibilización y en la prevención, en la detección, atención y recuperación y en la coordinación interinstitucional. Se trata de un eje que, al igual que el anterior, ha sido muy compartido, tanto en el contraste técnico como en el social, e incorpora propuestas de avance que tienen que ver con un refuerzo de la prevención, la incorporación de los objetivos dirigidos a la reparación del daño individual y colectivo de las víctimas, la consideración de los hijos e hijas de las mujeres supervivientes como víctimas directas de la violencia, la alineación de la intervención en materia de violencia contra las mujeres con los estándares internacionales, o la adecuación de la normativa específica en materia de violencia contra las mujeres en nuestra comunidad. Plana ebaluatzeko metodologia desberdinak aurreikusi dira, euren artean nabarmendu behar dugu, planaren eragina, epe ertain eta luzera neurtzeko ezarri den adierazle sistema estrategikoa. 31 adierazlez osatuta dagoena eta Europako berdintasun indizearekin bat egiten duena. Plana egiteko partaidetzazko prozesu irekia eta arautua jarraitu zaio, hausnarketarako eta eztabaidako politiko, tekniko eta sozialerako bideak eta uneak zabaldu dira. Prozesu horretan garrantzi berezia izan dute Euskal Autonomia Erkidegoko emakume elkarteen mugimenduaren parte hartzeak.
Zazpigarren planaren helburuak erreferentziazko esparru programatikoekin partekatzen da, garapen jasangarriko 2030 agenda, Europar Batasunaren konpromiso estrategiko emakumen eta gizonen berdintasunerako, eta Eusko Jaurlaritzaren 11. legegintzaldiko gobernu programaren konpromisoak. Bien, creo que estamos ante un plan ambicioso, ante un instrumento guía importante que nos marca los objetivos que son necesarios cumplir para garantizar la igualdad de mujeres y hombres en nuestra sociedad. Tenemos el instrumento y necesitamos renovar el compromiso, el trabajo y la voluntad de toda la sociedad para conseguirlo. Instituciones, empresas, asociaciones, mujeres, hombres en particular, todas y todos tenemos algo que aportar para llegar a construir una sociedad justa en la que se respeten los derechos humanos de todas las personas, en este caso el derecho a vivir en igualdad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, emandako azalpen guztiagatik. Eta orain, galdera erantzunen txandari ekingo diogu. Zuena da itza, beraz. Este plan incluye el compromiso del gobierno de trasladar al Parlamento una ley de lucha contra la violencia que tenía, era uno de los compromisos, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, tal y como he señalado, una de las cuestiones a las que se hace referencia en el eje de vidas libres de violencia contra las mujeres se plantea, bueno, pues la mejora de la propuesta normativa y la adecuación de la propuesta normativa a las nuevas exigencias, tanto a lo que es el Convenio de Estambul, como al hecho al que hacía referencia de que hijos e hijas pasan a ser víctimas directas de la violencia contra las mujeres, ¿no? Es cierto que tenemos que dar una respuesta adecuada a esas nuevas realidades. Es un objetivo en el que todo el mundo estamos de acuerdo. Bueno, pues estamos analizando cuál es o cuál entendemos que puede ser la mejor forma de dar una respuesta, como digo, a este objetivo que es común y compartido, ¿no? ¿Cuándo creen que van a poder trasladar esa propuesta al Parlamento? Bueno, pues estamos trabajando en ello. Yo creo que es una cuestión que más que de rapidez es de requiere un trabajo serio, un trabajo profundo, y estamos muy interesadas en recibir bueno, pues aportaciones por parte de personas expertas que tienen un conocimiento profundo de cuál es el sistema de atención en el País Vasco, y creemos que es muy importante escuchar sus voces, tenerlas en cuenta. Hemos hecho, como bien bueno, hemos dado ya a conocer, diferentes encuentros en los diferentes territorios para poder precisamente bueno, pues hacer un diagnóstico lo más adecuado posible a la realidad actualmente existente para, de esta manera, poder dar una respuesta lo más adecuada posible a los retos que se nos presentan. En cualquier caso, yo pondría en valor el hecho de que tenemos una ley vasca para la igualdad, que tiene un capítulo específico a través del cual en nuestro país se ha normativizado la respuesta frente a la violencia contra las mujeres, bueno, y esto teniendo también como referencia otro tipo de normativas, como la ley integral, ¿no? En este sentido, a día de hoy es la única norma estatal en la que aparecen bueno, pues unidas, por un lado, la desigualdad la igualdad, y por otro lado, la respuesta frente a la violencia contra las mujeres. Y precisamente, bueno, pues ahí lo que se marca en la propia ley, ya lo hizo de una manera pionera en el año 2005, es la conexión directa que existe entre desigualdad y violencia contra las mujeres, que es precisamente lo que nos viene a decir el propio Convenio de Estambul, ¿no? Que esa desigualdad está estrecha y directamente ligada con la violencia contra las mujeres, y que tenemos que trabajar por la construcción y la consecución de una sociedad igualitaria para conseguir una sociedad libre de violencia contra las mujeres.